Bien. Sí, mucho silencio. ¿Todo bien? Sí. Sí. Genial, vale. Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a la cuarta entrega de Más Maths. Muchísimas gracias a todos por haber venido y también a los que estáis viéndonos vía streaming. Me voy a presentar. Yo soy Ana Revert y soy alumna de primero de la Diplomatura de Interpretación y Creación de aquí de la escuela. Y hoy voy a ser más o menos, bueno, más o menos no, voy a ser la encargada de conducir pues esta charla con nuestro pedazo invitado. Él es Julio Peña, para quien no le conozca, que dudo que haya alguien que no le conozca. Bueno, pero por si acaso voy a hacer una pequeña presentación. Él es un actor y cantante español que a su corta edad, porque tienes 22 años, ya tiene un pedazo de carrera tanto a nivel audiovisual como en teatro y no solo en el ámbito nacional, sino también internacional, porque has participado en proyectos en otros países. Y bueno, me gustaría que le dierais un aplauso a Julio. Y nada, primero de todo, Julio, muchísimas gracias por haber venido. La verdad es que creo que hablo en nombre de todos. Es un honor tenerte hoy aquí y tengo muchísimas ganas de poder hablar contigo y que nos hables de tu experiencia y que en base a esa experiencia pues nos des algún que otro consejo. Pues gracias a vosotros por invitarme. Me apetecía mucho, estoy un poco que no sé por qué es muy extraño porque la mayoría pues, tenéis mi edad y bueno, es un poco raro, es como dar una charla a mis amigos, como me ha dicho aquí desde antes. Así que nada, espero que os sirva, os voy a compartir un poco de los puntos que a mí me han sido muy útiles estos años y nada, espero que os sirva y agarrad lo que queráis. Y lo que no, pues ya está. Bueno, pues Julio, tú tienes una pedazo de carrera, pero claro, ese éxito, detrás de ese éxito, no solo hay suerte, sino que hay mucho trabajo, mucha constancia. Entonces, una de las cosas de las que me gustaría que empezaras a hablar es de lo importante que es formarse, trabajar, ser constante y sobre todo pues disfrutar de ese proceso, porque a veces se nos olvida de disfrutar. Sí, pues bueno, de cara a la formación sí que hay unas cosas que me gustaría compartiros. La primera es que confiéis siempre en vuestro trabajo, porque bueno, supongo que como actores en formación o que habéis trabajado en alguna cosa, sabéis que hay muchos métodos de hacer las cosas, muchas cosas que os van a enseñar en una escuela que son de una forma y que de repente vais a otra y son muy diferentes. Pero ninguna forma está del todo bien o del todo mal y ningún método de repente os va a servir al 100%, que a lo mejor sí, a lo mejor os encontráis un método que decís, esto me viene al dedillo. Pero sí que es verdad que a lo mejor te metes en un método y no te funciona y te empiezas a comer la cabeza diciendo, ¿por qué esto no me funciona? Porque a lo mejor no es para ti, pero eso no significa que esto no sea lo tuyo, sino que a lo mejor tienes que investigar pues, en otras áreas, en otros puntos. Entonces, no olvidéis que cada uno tenéis que formar vuestro método, por así decirlo. Todos estos cursos, estos talleres os van a dar herramientas que bueno, hay que coger lo que queráis, escuchar a todo lo que os dicen y lo que os sirva, pues lo utilizáis y lo que no, pues pasa y ya está. Y poco a poco ir formando la forma de la que vosotros os sentís cómodos trabajando y siempre confiar en vuestro trabajo, que eso es lo más importante, que no os quiten esa confianza, que no os quiten las ganas de salir a escena. Porque puede pasar, he visto que ha pasado alguna vez y es una pena, la verdad. Luego otra cosa es, esto es una cosa que siempre digo yo a mis colegas y a la gente que me pregunta todo eso, que hay que ser un culo inquieto. Hacer todo lo que podáis, ya sean cursos, talleres, coger a un par de amigos con una cámara y hacer un corto o lo que queráis, pero hacer algo, teatro, lo que queráis, cualquier cosa, pero moveros, porque quedarse estancado no sirve de nada y al final todo lo que hagáis os van a ser tablas que el día de mañana os van a servir para trabajar o para hacer lo que queráis. Entonces, metedle caña, no seáis tímidos y darle a saco.
Y el siguiente punto, para mí es uno de los puntos más importantes en esta profesión, y vale para todo lo demás, que es que tenéis que jugar y tenéis que divertiros siempre. Porque es una pieza clave de actuar. Y si no nos divertimos y si no nos lo pasamos bien cuando salimos a escena, todo está mal. Tenéis que preguntaros por qué está pasando eso un poco, ¿no? Al final es actuar es como cuando éramos niños y jugábamos a ser otra persona, pero pues mucho más complejo y con muchas más capas. Pero en esencia viene a ser lo mismo, lo cual me parece maravilloso. Así que, pues eso, si alguna vez os sentís que pues eso, volviendo a lo del método, esto no es para mí o no sé qué, pues no os sintáis como que no y que no os quiten esa ilusión y esas ganas de divertiros en escena, Sí, eso la es verdad. muy importante, lo de divertirnos, porque a veces se nos olvida, porque estamos tan enfocados en buscar el resultado, en hacerlo bien, Exacto. que se nos olvida. Sobre todo nos pasa cuando nos preparamos un casting, que es aquí donde yo quiero ahora profundizar, y es que cuando nos preparamos un casting, a muchos nos habrá pasado que nos centramos en eso, en que nos salga bien, en que nos cojan, y nos olvidamos de disfrutar de ese proceso, que también es Exacto. bonito. Entonces, tú como profesional, que supongo que habrás hecho un montón de castings, ¿qué consejos nos darías para disfrutar? Pues sí, los procesos de casting son un coñazo. Son maravillosos también, son muy bonitos y es genial, pero sí que es verdad que hay muchas veces en las que pues te encuentras en periodos de muchas semanas en los que de repente al final te dicen que no, y tú te quedas ahí pensando por qué me han dicho que no. Pero esto es una cosa a la que creo que no hay que darle vueltas para nada porque son tantas las cosas por las que te pueden decir que no, que es que no merece la pena para nada quedarse en ¿por qué ahora me han dicho esto? Tal, a lo mejor es que no valía para este papel o no sé qué. Es que puede ser que el color de ojos lo querían pues, marrón en vez de azul, o la altura, o lo que fuera, cualquier tontería, o simplemente pues han encontrado a alguien que les encajaba con la idea que tenían en un principio. Entonces, no merece la pena darle vueltas a ese no, porque al final es un círculo vicioso que no nos va a servir para nada. Y algo muy importante, yo creo que en los procesos de casting para sentirte cómodo y disfrutarlos, es ser flexible y adaptarse. Nunca llevéis algo 100% preparado a saco porque os van a decir, bueno, pues no quiero esto, hazme otra cosa, porque seguramente no sea lo que tú tienes preparado, no sea lo que quieren al 100%, la mayoría de veces. Entonces, tenéis que poder ser flexibles. Ir con una idea, obviamente llevar una propuesta, siempre es muy guay llevar una propuesta, pero ser capaces de, si os dicen cambia esto, cambiar al toque y decir, vale, pues hago el clic y cambio a esto que me están pidiendo, porque eso va a hacer la diferencia entre que un director a lo mejor de repente diga, ah, pues con esta persona puedo currar, ¿sabes? Porque me está haciendo caso a lo que estoy diciendo y es moldeable y es flexible y eso es un punto que para mí es muy clave. Y volviendo al tema del no, hay que confiar en uno mismo y saber que siguiendo trabajando va a llegar la oportunidad y seguir currando y seguir formándose y seguir, pues eso, haciendo cursos, talleres y la oportunidad llegará, pero no perder esa confianza en uno mismo, que por desgracia es un mundo que a lo mejor Sí. te puede quitar todo eso a veces. A ti supongo que te habrán dicho más de una vez que no. Sí, Pero también bastantes. te han dicho, uy. Estamos bien. Pero también te habrán dicho que sí, Sí. obviamente. Bueno, una de las veces que me dijeron que no y me devastó, y esto lo quería compartir con vosotros porque para mí fue un punto de inflexión con respecto a los castings. Fue un casting que hice con Eva y con Yolanda, que fue para la quinta temporada de La Casa de Papel. Y estuve en el proceso de casting, hice todo el proceso de casting, además estábamos en cuarentena, mi madre y mi padrastro ayudándome a grabar las escenas, o sea, todo ahí a saco. Y ellas estaban muy convencidas de que podían votar por mí en este proyecto. Y yo, pues al ver que todo estaba tan seguro, pues lo compartí no solo con mi familia, sino también con amigos. Y de repente, pues llegó el día en el que me llamaron y me dijeron, oye, que no. Y yo me quedé un poco así como, ahora le tengo que decir a todos mis colegas que me han dicho que no me van a ver en esto, que es tan guay. Y digo, joder. Y fue como un poco más la decepción
la que iban a tener todos mis amigos y mi familia que cualquier otra cosa. Entonces, seguro que habéis escuchado el tema de no, no quiero decir esto del casting porque lo gafo. Más que eso, es algo muy común, pero más que eso, es a lo mejor que sea una cosa entre tú y el proyecto, compártelo con tu familia, con la gente que a ti quieras de confianza, pero que el momento de compartirlo con tus amigos y al mundo es cuando te dan el sí definitivo. Entonces, tomaros eso con calma y os aseguro que es una cosa que os va a servir para no decepcionaros, porque a mí me ha pasado, pero bueno, Y en eso. ese caso, cuando te dijeron que no, obviamente pues fue una decepción y es un chasco, porque sobre todo cuando llegas al casting final, quieras o no, es inevitable pues tener esperanzas y decir, joder, pues que a lo mejor es para mí. Pero ¿cómo podemos enfrentar? O sea, a ver, que me explique bien. ¿Cómo te enfrentaste a ese no? ¿Cómo lo superaste? Es que no es fácil. Yo me enfrenté al no, pues pensando que sería por algo y que algo vendría. Al igual que todas las veces que me han dicho que no, ha sido porque había algo esperando o algo que, como una especie de plan, si lo queréis llamar así, pero algo que esperaba a la vuelta de la esquina, que de repente, bueno, por ejemplo, con esto de La Casa de Papel, si hubiera hecho esto, no podría estar haciendo ahora Berlín, que es un proyecto brutal y que es un papel maravilloso y que estoy disfrutando un montón y no habría sido posible si hubiera hecho lo anterior. Entonces, siempre hay algo y así yo siempre lo pensaría como es el plan de mi carrera, de la vida, Que las cosas lo que pasan fuera. por algo. Exacto. Y que si es si hay uno es porque hay un sí Exacto, cercano. exactamente. A eso hay que pensar. Y bueno, como hemos hablado, a ti muchas veces te han dicho que no, pero también te han dicho que sí, y aparte es por eso estás aquí. Y claro, una vez a ti te dicen que sí, te dicen, este papel es para ti, tú te presentas al set con tus ensayos. ¿Y qué haces? En plan, ¿cómo es trabajar con un equipo tan grande, tan profesional? Es que aquí nosotros la mayoría pues no tenemos tanta experiencia. Bueno, creo que ninguno, bueno, casi ninguno tenemos tanta experiencia como tú. Entonces aquí sí que me gustaría que nos hablases más, nos des algún consejo de cómo enfrentarnos a ese primer gran rodaje con gente tan crack y tan profesional. Pues bueno, cuando llegas a un plató de televisión, la primera vez, los que no hayáis estado aún, la primera vez que lleguéis os vais a cagar encima, Qué bien. porque acojona, impresiona mucho el de repente estar en un set y decir, estoy haciendo esto de verdad, hay cámaras, me van a grabar, esto va a quedar. Y es un poco, pues eso, da un poco de nervio, pero se quita a los 2 días y ya vas entrando en el ritmo de trabajo. Y volviendo a cómo prepararse, pues el método de cada uno, lo que os sirva, como vosotros queráis prepararos el personaje. Yo de repente, había una cosa que a mí me movía mucho, que es que veía a compañeros míos que de repente se preparaban muchísimo y subrayaban todo el guión y de repente tenían en cada párrafo la intención de cada cosa y yo lo veía y decía, ostras, yo no hago esto, ¿será que soy un mal actor o algo? No, es que al final yo tengo mi forma de hacer las cosas, yo trabajo mucho más desde las semanas previas al proyecto, pues empiezo a meterme un poco en la piel del personaje, a sentirlo desde el estómago para mí y a pensar cómo afrontaría mi personaje pues varias situaciones y luego a partir de ahí en el guión puedo adaptarme y también el tema de improvisar en set las escenas, nunca sabes la respuesta que te va a dar el otro actor, nunca sabes las cosas que pueden pasar, entonces esa flexibilidad también es muy importante a la hora de estar grabando. Y aparte de vuestro trabajo, que es muy importante y muy clave obviamente, hay que tener en cuenta el trabajo de todo el resto del set, porque tú sin ellos no vas a ninguna parte y hay muchas partes en esa máquina que hacen que todo funcione y ninguno va a ninguna parte sin el otro. Entonces es muy importante que hagáis todo lo posible para hacer el trabajo de la gente fácil de cara a vosotros. Eso es muy importante, porque os va a beneficiar a vosotros y porque os va a beneficiar a todo el mundo. Hay muchísimos puestos, muchísimos puestos. Es una locura en ficción y todos son maravillosos. De repente vais a ver, ah, pues me apetece también meterme a hacer arte o de repente qué interesante es el trabajo de sonido. Hay
tantas cosas y gente con la que vais a trabajar mano a mano cada día. Entonces, sirve mucho tener una buena relación, facilitarlo siempre, no ser un cabrón con cosas que son una minucia, porque no sirve para nada. Y vosotros vais a poder aprender de toda esta gente un montón y va a ser muy, el aprendizaje va a ser recíproco siempre. Y siempre os van a poder ayudar y tú siempre tienes que ayudar. Hay gente con la que trabajas muy directamente en set, con la gente de sonido, que te van a venir a poner el micro todos los días y a veces vas a estar concentrado y te tienen que cambiar las pilas o te tienen que cambiar la posición del micro o lo que sea. La gente de arte que está en set, que vas a tener que trabajar con las cosas que hay en el propio set, con los props y demás. Entonces eso es muy importante, que tengáis una buena relación. Y luego quería entrar en un tema un poco más delicado, que para mí ha sido un punto potente, que son las escenas íntimas, que es algo que nuestras generaciones están muy expuestas. Tenemos muchas series, voy a ver un poquito de agua. Sí. Lo he notado. Ten. Gracias, es que me acabo de comer una almendra. Vale. Gracias. Vale. El tema de las escenas íntimas es algo que en nuestras generaciones están muy expuestas. Lo vemos en Netflix todo el rato. No sé si alguien ha visto A través de mi ventana, pero en A través de mi ventana es bastante potente el asunto. Y de cara a esto, no penséis que tenéis que hacer nada obligados ni de repente vais a perder una oportunidad porque no queráis hacer algo. Tenéis que tener claro lo que vosotros queréis hacer y lo que no queréis hacer. Y tenéis que marcar vuestros límites y estar seguros, porque que vosotros estéis tranquilos en set, eso es clave. Y sobre todo la comunicación con el director, con el equipo, va a hacer que vosotros podáis estar tranquilos, que podáis estar cómodos y que el trabajo del resto también pueda brillar como debe. Entonces, vosotros respiradlo, cada uno sabe lo que quiere hacer y con lo que se siente cómodo. Entonces, con eso, no tengáis presión, nunca. Porque es algo que más tarde os vais a arrepentir si habéis hecho algo que no os apetecía hacer. Entonces, vosotros fluir mucho con eso. Yo he tenido que decir que no a alguna cosa en alguna escena de una peli que he dicho, yo este punto no. O sea, para mí esto es demasiado, no lo voy a hacer. Y se entiende. O sea, también somos humanos y estamos trabajando y la gente que está trabajando con nosotros va a querer que nos sintamos cómodos también. Entonces, nadie nos va a decir, pues no, lo vas a tener que hacer. Pues no, pues dices, no, pues no me da la gana, ¿sabes? Porque no quiero hacerlo y ya está. De hecho, ahora en Netflix, bueno, y supongo que en otras productoras y en otras producciones, ha nacido un papel, un puesto que es la coordinadora. Coordinadora de intimidades, sí. De intimidades, eso está muy bien. Sí. Tenemos suerte de tener esa figura. Es una figura muy guay y ayuda mucho a quitarle hierro al asunto y a verlo como algo profesional y como trabajo que al final es lo que es. Sí. Y como último en set, hay algo muy importante que es aprender a gestionar vuestra energía. Los días en set son largos. A veces te toca grabar hasta las 6 de la mañana y es agotador. Y a veces te toca toda una semana de nocturnos, te están echando lluvia artificial encima y estás empapado y tienes frío y tienes que saber cómo gestionarte. Y con cosas así, con cosas como una escena dramática o cualquier tipo de escena que te suponga un esfuerzo, si de repente tú tienes que llorar y haces una toma y haces dos y a la tercera ya no puedes, eso es tu problema porque no has aprendido, o sea, no has tenido la conciencia de cómo me manejo. Entonces, ser muy conscientes de eso, tomároslo con calma, practicar antes, ver cómo lo vais a hacer con este tipo de escenas más complicadas, porque sí que es verdad que drena muchísimo este tipo de escenas y el trabajo en general te va a quitar la energía. Entonces, aprender a gestionarla me parece un punto muy clave. Sí, y una cosa de que me gustaría hablar, bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta, bueno, luego las haremos. Pero me gustaría hablar de una cosa que creo que no se habla mucho, que es el trabajo en casa. Una vez pues tú ya has grabado tu peli, tu serie, hay gente, o sea, hay muchos actores, sobre todo los que estamos empezando, nos da pánico, pero pánico, vernos, y creo que en parte es porque somos muy autoexigentes con nosotros, bueno, sí, autoexigentes, y bueno, intentamos evitar pues el vernos, ¿no? ¿Tú, Julio, te ves tus trabajos? Todo.
¿Todo? Todo. ¿Y qué tal? ¿Cómo es la experiencia? A ver, yo siempre me he querido ver desde el principio. Hice mucho teatro en el colegio y siempre veía las obras de teatro. Y tenía muy claro que me funcionaba y que no. Sí que es verdad que cuando se empieza, o la mayoría de actores siempre han dicho, no, es que yo no me quiero ver porque me da mucho cringe o lo que sea, cualquier cosa. Yo os aconsejo todo lo contrario. Al principio puede ser complicado o puede daros es como esa cosilla de Dios, qué horror o lo que fuera. Pero yo os animo a que lo hagáis. Eso pasa, esa sensación pasa. Y al final, cuando veis vuestro trabajo, podéis decir, ok, esto me funciona y de esto otro no me creo una mierda. ¿Vale? O sea, y eso es verdad, o sea, os va a pasar y cuando empiezas a trabajar en ficción, pues pasa, es inevitable. Pero si tú ves eso y dices, vale, este momento no me creo nada, esto no me sirve, vale, ahí le empiezas a dar vueltas y dices, vale, ¿cómo habría hecho esta escena? No merece la pena ofuscarse en, buah, lo tendría que haber hecho de forma diferente, pero en sí, ¿qué haría la siguiente vez de forma diferente? Entonces, cuando vayáis a hacer una escena que os requiera, pues, lo mismo, de repente diréis, ah, vale, pues aquí voy a probar esto otro. Y de repente, pues la siguiente vez que lo veáis en la televisión o lo que fuera, pues decís, coño, ahora esto era. O sí, pero no del todo. Y ya, pues ahí un poco vais viendo qué os sirve, qué no os sirve y avanzáis. Sí. Que es un poco, pues eso, lo mismo que la formación y el trabajo, pues es un poco ver. Y luego en casa me parece que es muy importante nutrirse siempre con lo que sea. Podéis ver series, podéis ver películas, podéis ir al teatro, podéis leer libros, podéis hacer talleres, podéis hacer cursos. Hay muchísimas opciones de todos los presupuestos, o sea, no hay excusas. Así que moverse. Sí. Todo lo que podáis hacer, pues a saco, a saco, a saco, a saco. Y nada, disfrutarlo, porque también es muy disfrutón poder ver una película que nos gusta o una serie. Hay gente que es más de pelis, hay gente que es más de series. Todo está bien. O sea, de repente yo he tenido a un colega muy, muy cinéfilo y de repente se había visto un mogollón de películas y decía, ostras, yo no he visto tantas películas. ¿Será que tal? Pues no. A lo mejor he visto más series o lo que fuera. Y también está bien, ¿sabes? Ver el trabajo de gente que admiras y de gente que está trabajando en ficción y en televisión siempre es E muy guay. inspirarte y aprender de ellos es muy Exacto, guay. sí. Sí, que al final la formación, aunque estés trabajando, es muy importante y uno no deja de aprender. O sea, da igual que sea en cursos, como tú has dicho, viendo películas o leyendo, es clave, porque crecer como persona y como. O sea, uno no deja nunca de crecer ni como persona y profesionalmente y Exacto. siempre está muy guay. Sí. Y por último, una cosa que quería deciros es que hay algo muy importante, que esta profesión es muy intensa. Creo que todos lo sabemos. Entonces, encontrar vuestra válvula de escape con alguna otra cosa, con algún otro hobby o algo, pero algo que os sirva también para dejar la mente en blanco, desconectar, puede ser pues cualquier un deporte o ir al gimnasio, o en mi caso es cocinar, me gusta mucho y me hace olvidarme de todo. Y me meto en eso y me olvido de todo el resto y eso me sirve a mí mucho para también, si he tenido un día muy estresante o lo que fuera, pues llego a mi casa, me relajo, me cocino algo, me pongo en musiquita y ya pues puedo desconectar un poco, pero encontrar vuestra forma de hacerlo también me parece muy importante. Bueno, pues muy guay. Me encanta hablar contigo, Julio. A mí también. Si queréis, pasamos ahora a la ronda de preguntas. Si alguno quiere ¿Alguien hacer tiene alguna pregunta? pregunta. ¿Cómo lo hacemos? Espera. Tenemos un micro. Tenemos un micro. Aquí no nos All falta right. nada. Oh, guay, ¿no? Está guay. Preguntar lo que se la gana, o sea, como Sí, si es cualquier tontería. ahí delante. Sí, pero creo que es también para que te escuchen desde casa. Desde casa. Como hacer la pregunta. Tú, por ejemplo, o sea, en un rodaje a lo mejor no hay ensayos previos, ¿no? A lo mejor tú vas y te dicen, pues mañana ya rodáis. Y tú, por ejemplo, tienes una energía y una manera de actuar y te encuentras con una persona que actúa totalmente diferente, ni mejor ni peor, pero ¿cómo enfrentas eso?
Vale, pues mira, siempre está la opción de pedirle a tus compañeros un ensayo, ¿sabes? Siempre pues, la gente es maja y le puedes decir, oye, que mañana tenemos esta escena muy importante y no hemos podido preparar nada, ¿te apetece quedar a tomar un café y hablamos sobre ello? Pues eso es una opción bastante válida. Y luego siempre tenemos la figura de moderación del director. El director al final tiene una idea clara y sabe lo que quiere, entonces no va a dejar que las energías sean súper dispares tampoco. Entonces, yo pues eso, trabajaría por mi cuenta lo que mi personaje haría en esa escena y lo trabajaría con mi compañero si os apetece y si tu compañero está disponible y todo. Y luego pues, pues en el set ya todo se equilibra y al final hay que sacar la escena y hay que hacerlo de la forma más eficiente posible. Así que hay un grupo de gente que está preparado para que eso funcione. Lo que me daba pánico era eso de que a lo mejor reaccionas si hiciese un movimiento o algo que yo no, pues no supiera, ¿sabes? Claro. ¿Verdad? No, al final todo está muy ensayado y, o sea, quieras o no, siempre, si es una escena muy complicada, haces una italiana al principio, lo lees con el director y la otra persona y vais haciendo, a lo mejor hacéis un ensayo grabado o lo que fuera, pero intimida mucho menos. O sea, es lo que os digo, el momento de intimidación del set es el primer día, los 2 primeros días, como mucho, pero luego ya te relajas y empiezas a ver que es un grupo de gente currando para que salga algo. Así que eso. Preguntas. Estamos todos a gusto entonces. All right. Teti. Espera, el micro, el micro. ¿Nos podrías hablar un poco de ti? O sea, ¿tú cómo quisiste ser actor? ¿Cómo te diste cuenta de que este era tu mundo y tu profesión? Pues la verdad es que siempre me ha gustado. Me acuerdo que vi de pequeño High School Musical y mítico y dije, oh, qué guay esto que hace esta gente, ¿no? En plan de Cantar. actuar y cantar y bailar y de repente fue como, y yo era muy muy pequeño, era muy pequeño cuando estrenó High School Musical, pero la vio mi hermana y dije, jo, qué chulo todo esto. Y bueno, a partir de ahí pues me empecé a interesar un poco y había un grupo de teatro en mi cole y por suerte, y esto siempre lo agradezco un montón, estuve 7 años desde sexto de primaria hasta segundo de bachillerato trabajando en este grupo de teatro que llevaba una profesora de lengua y literatura y fue una oportunidad maravillosa porque a partir de ahí esa fue mi formación y luego empecé a trabajar directamente. Y eso fue para mí como. Y me di cuenta que eso es lo que me gustaba porque no me interesaba ninguna de las otras asignaturas del colegio. Era una basura en matemáticas y en todo. Y fíjate que me intentaron quitar el teatro, ¿eh? Me lo intentaron quitar varias veces porque no Suele aprobaba. pasar, suele pasar. Pero por suerte también he tenido una familia que me ha apoyado y nada, yo creo que todos los que estamos aquí y lo hemos experimentado sabemos lo que sentimos con esta profesión y yo lo siento mucho por las demás profesiones, pero para mí esta es la más bonita del mundo. Así que bueno, un poco por eso, Qué guay. la verdad. Bueno, da gusto verte y ver con la fuerza y con la luz que vas. Y a los dos, ¿eh? La entrevista está siendo Sí, ay, chulada, gracias. ¿eh? Te hacía dos preguntas. Una, ¿dónde te gustaría llegar? ¿Dónde has pensado, dónde sueñas llegar? ¿Para dónde vas? Y la segunda que me ha interesado mucho es si podías hablarnos más de la figura de la coordinadora de intimidad. Claro. ¿A dónde me gustaría llegar? Pues a hacer una peli con Tarantino, se me acaban. Me queda solo una. No, Wow. me encantaría trabajar en Estados Unidos, poder vivir la experiencia de trabajar allí con gente a la que admiro mucho desde muy pequeño. Entonces eso pues es como un sitio donde quiero llegar y realmente donde quiero estar dentro de muchos años es viviendo en mi pueblo, tranquilamente en una casa, ¿sabes? Porque sí que a veces se pone muy loco. Lo he experimentado con algo a menor escala comparado con lo que hace mucha gente y ya es muy potente. No es para
todo el mundo, la verdad, pero siempre existen vías de escape, como apartarse un poco, y siempre existen formas de disfrutar, así que me gustaría poder estar pues, disfrutando de mi vida tranquilo y pudiendo hacer los proyectos que me apetece hacer, cosas más. Ahora mismo me apetece hacer algo un poco más, más indie, tipo la película del Faro, no sé si la habéis visto, sí. Robert Pattinson, algo me encantaría, y William Dafoe. Increíble, maravillosa película, si no la habéis visto, muy guay. Y sí, y hablando de la coordinadora de intimidad, pues mira, yo os voy a contar mi experiencia con A Través de mi Ventana. Fue muy, muy extraño al principio, porque de repente llegas a unos ensayos y te presentan y tal, y yo conocí a Clara de 2 días, y de repente es como, bueno, pues besaros, ¿sabes? Y tú te quedas un poco como, vale, ok, vale, pues esto está pasando. Y una vez quitas esa barrera, obviamente la coordinadora de intimidad y el director trabajan mano a mano y están ahí a tope. Pero una vez pasas esa barrera, luego me acuerdo que empezamos a hablar un montón sobre sexo y las relaciones como algo pues natural. Como lo que es, a quitarle hierro, hablar de ello pues echándonos unas risas, con tranquilidad, a ver las escenas como tal cual una coreografía, como un baile. Nosotros las escenas las preparábamos primero con cómo van a ser los movimientos, qué vamos a hacer, desde dónde vamos a ir hasta dónde, qué tipo de beso tenemos aquí, el primer beso, el último beso, un beso cuando ya se conocen. Y luego, cuando ya teníamos esa coreografía, pues nosotros íbamos metiendo nuestro trabajo actoral. Y al final es eso, es trabajo. La coordinadora ayuda un montón a quitarle hierro y a verlo como algo muy práctico y muy, pues, esto y esto. Y al final, pues es eso, es trabajo y se hace fácil, se hace natural, sobre todo tener una buena comunicación con la persona con la que estés trabajando, me parece que es clave. Porque, bueno, al final estás viviendo situaciones muy íntimas con alguien a quien apenas conoces, a veces. Luego siempre la coordinadora de intimidad trabaja conjunto con el proyecto para que estas escenas un poco más íntimas sean de cara al final del proyecto, para que tú tengas un poco más esa confianza con compañero o compañera, lo que fuera. Así que nada, eso, no sé si te resuelto. Creo que él tenía una pregunta, sí. Yo quería preguntarte si tienes previsto hacer alguna obra de teatro próximamente. Pues sí. El año pasado estuvimos haciendo junto a mis compañeros de teatro, de mis amigos, una obra que se llama Embrague. Sí, que... sí, ah, sí, qué guay, Job, muchas gracias. Muchísimas gracias, Job. Y creo que vamos a volver con Embrague. Y han escrito una... No sé si debería estar diciendo esto. Pero bueno, digamos que hay una adición a Embrague que puede que representemos un poco más adelante. Pero creo que volvemos con Embrague por ahora. Y me apetece mucho. Si no la habéis visto, es una obra muy cortita, dura una hora, es muy divertida. Podéis ir con la familia o con amigos o lo que sea, os vais a echar unas risas seguros. Así que nada, eso, sí, volveré con ello. Espera, César quiere hacer una pregunta, luego Lorea y luego... Vale, pues hacemos así. Yo te quería preguntar si nos podías dar algún consejo para no estar tanto en la mente y dejarte disfrutar más. Me parece como muy complicado y como estar en la cabeza con el texto aprendido, por ejemplo, un guión, que te aprendes el texto de memoria y luego que tienes que dejarlo como fluir. Eso es un punto. Potente. Con textos muy largos y muy complicados es inevitable estar un poco en la cabeza, pero realmente os aconsejaría aprenderoslo muy bien, o sea, darle mucha caña, grabaros las respuestas en una nota de voz y ir escuchándolo por la calle, lo que os funciona a vosotros, releeroslo. Yo una cosa que hacía mucho era cogía la hoja de la escena o lo que fuera
y la tapaba desde el principio, destapaba la frase de mi compañero, la leía y yo decía de memoria la frase que me tocaba a mí, la destapaba, si estaba bien, continuaba, si no, volvía al principio. Es un poco tedioso, pero sirve muy bien, porque al final vas destapando poco a poco, te haces la escena entera y al final se te queda bastante, bastante bien. Y con respecto a lo de la cabeza, sí que es verdad que a veces nos dan mucha bola al subtexto, a todo lo que tenemos que estar pensando, a todo lo que, de dónde vengo, a dónde voy, que es muy clave a la hora de preparar a lo mejor el contexto de la escena, pero luego una vez que ya has interiorizado eso, hay que dejarlo un poco atrás y, como estaba diciendo antes, divertirse, jugar, probar. Hay espacio para probar cosas, divertirte con tus compañeros, escuchar. La escucha es extremadamente importante para no estar en la cabeza. Hay muchas veces que nos aprendemos el texto y lo tenemos automático y solo estás esperando a que la otra persona acabe o escuches el pie de la otra persona para decir tu frase. Y eso es algo que pasa, porque nos pasa a todos, porque es así, hasta que vas un poco metiéndote en el rollo de vale, tengo que escuchar. Y si te paras y empiezas a escuchar de verdad lo que te está diciendo tu compañero y reaccionas a eso, eso me parece un punto muy clave para dejar de estar tan en la cabeza y poder llevarlo un poco más al cuerpo y fluir, como tú dices. Vale, ahora vamos con Lorea. Pasando Lorea y luego César. Bueno, yo te quería preguntar acerca de cómo fue la experiencia de irte a Buenos Aires, trabajar allí, qué cómo bueno. Surgió, y bueno, pues eso, irte a otro país a trabajar. Pues fue un acojón, estaba cargo de miedo, la verdad. Tenía 17 años y el día después de cumplir los 18 iba a coger un vuelo a Argentina y me iba a ir a vivir allí 4 años solo. Casi nada. Casi nada, ¿sabes? También cuando firmas un contrato de 4 años dices, estoy vendiendo un poco mi alma, pero bueno, fue maravilloso. O sea, la experiencia fue increíble, ese miedo duró muy poquito. Llegué allí, por suerte tuve un equipo de gente que me acogió muchísimo y son amigos que me llevo para toda la vida, la verdad. Me los estoy trayendo a Madrid poco a poco. Y sí, bueno, he tenido 2 compañeras que han sido ya compañeras de piso mías, ¿sabes? Y fue maravilloso, fue muy duro. La verdad, porque llegamos allí, fueron 2 meses a saco de ensayos, clases de ballet clásico para formarnos un poco en tema de baile, coreografías a saco, cantar muchísimo todo el rato. Fue muy duro, pero fue maravilloso. Fue una experiencia que me ha aportado lo más grande, porque el ritmo de trabajo que tuve en Argentina no lo he vuelto a tener. Grabamos en 1 año y medio, porque al final se cortó por la pandemia, grabamos 120 capítulos de 40 minutos y una película. O sea, fue como saco todos los días, algún día 11 secuencias por día. O sea, era un trabajo muy potente, pero esa experiencia para mí, o sea, me ha cambiado por completo. Así que sí, fue maravilloso. Si tenéis la oportunidad de trabajar en una diaria, hacedlo, porque es lo que más tablas os va a dar. O sea, trabajar en cualquier telenovela, lo que sea, eso es maravilloso. Además, la gente con la que te encuentras allí es gente que, a lo mejor, yo cuando me metí en Acacias, que estuve 2 mesecitos nada más, pero estuve con gente que llevaba trabajando años en esa serie y de repente ves la facilidad y la rapidez que tienen para resolver, hacer escenas, es una pasada. Entonces, si os metéis algo así, aprovechadlo y nutriros de la gente con la que vais a compartir escena. ¿Y hay mucha diferencia entre, o sea, trabajar en otro país que no es España y en España? ¿En rodajes y tal, o es parecido? Es parecido. Colado. O sea, es parecido. O sea, al final es una experiencia, la gente en cada país es diferente, hay culturas diferentes y formas de ser diferentes, pero al final, pues, la gente que está trabajando en una serie es gente que le gusta lo que hace. Te encontrarás con gente que no le gusta lo que hace y es un poco... pero la mayoría de veces la gente que está ahí es porque le gusta y le gusta su trabajo. Así que... O sea, que la forma de trabajar es parecida. Sí, es parecida. Continentes distintos. Obviamente cambia el tipo de producción, las diarias son muy diferentes a una película o, por ejemplo, ahora en Berlín me he encontrado con un panorama extremadamente técnico que yo nunca había visto antes y de repente es como necesitas estar al dedillo y
muy concentrado y haciendo todo muy minuciosamente, porque si no pierdes tiempo, están repitiendo la toma porque a ti no te sale lo que fuera, entonces hay que estar muy, muy, muy ahí a tope todo el rato. Pero eso al final también te viene bien porque aprendes, creces muchísimo profesionalmente. Sí, 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 claro, claro. Probar claro. varias cosas, una diaria, una serie donde es todo más, más técnico. Sí, sí, sí. A ti, vamos, todo, te beneficia muchísimo. Pero eso y lo que os decía antes, o sea, cortos, grabar una secuencia de una película que os mole mogollón. Pues cogéis a un colega, cogéis una cámara, la cámara del móvil, que ahora ya es la hostia, y os grabáis una secuencia, ¿sabes? Es que es así, y luego lo veis y vais trabajando y mejorando. Es que es todo, o sea, todo lo que hagáis, todo lo que sea, todo os va a servir. Vale, César. No. Antes he hablado de cantar y así. ¿Tienes pensado meterte en el mundo de la música a lo largo de tu carrera? Seguramente, pero no quiero desviar la atención ahora, si eso tiene sentido, un poco. Hay muchos actores que son cantantes también, y es muy guay, ojalá algún día pueda llegar a hacer algo así, pero sí que es verdad que ahora me estoy centrando un montón en meterle toda la caña posible a la carrera de actor y poner el 100% de mi energía en eso, porque requiere el 100% de energía, entonces estoy a saco, tengo la oportunidad, entonces estoy fluyendo con eso, pero sí, algún día me encantaría meterme también un poco en eso. Vale. Ay, bueno. Sí. Mamá. Mi madre lo está haciendo. Mamá. Creo. Se llama Alicia GG, pregunta que una vez que tus proyectos salen a la luz, ¿cómo gestionas lo que has hecho y la fama que surge después? Buena pregunta. Gestionar el proyecto en sí, pues bueno, nunca sabes cómo va a funcionar un proyecto hasta que sale a la luz. Fluye con lo que sea, no pasa nada, o sea, el aprendizaje te lo llevas igual, no pasa nada si de repente el proyecto no funciona como esperaban que funcionara o de repente es un exitazo que flipas. Y con el tema de la fama, pues es un tema delicado, ahí te vas a encontrar de todo, gente que es súper respetuosa, gente que no tanto. Pero al final todo es gente que aprecia tu trabajo y que te admira de alguna forma. Entonces yo creo que la mejor forma de llevarlo es simplemente pues verlo como eso, como gente que admira tu trabajo, gente con la que tienes que estar agradecido. Obviamente hay momentos y momentos, hay días que tendrás un mejor día, un día peor o lo que fuera, siempre pues, somos humanos. Pero un poco fluir con ello, es una parte de nuestro trabajo. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero es una parte de nuestro trabajo. Entonces, fluir con ello lo mejor que puedas. La terapia es maravillosa. Si de repente lo necesitas, es una herramienta a la que siempre se puede recurrir. Yo he recurrido a ella y es genial. Te ayuda mucho a gestionar, pues, a lo mejor, emociones que no has vivido antes y situaciones en las que no pensabas que te ibas a encontrar y de repente te encuentras todos los días. Entonces, eso, apoyarte en tu familia, en tus amigos de siempre. Tengo aquí dos compañeros de teatro. así que, nada, sí, eso. Gracias, Alicia, por tu pregunta. Es que no sé quién levantaba antes. Vale, pues sí, ya. Hola, bueno, mi pregunta está dirigida en tus proyectos más largos. ¿No crees que hay una parte del rol, del papel que haces, que queda en ti? Sí. ¿Cómo lo llevas? Sí, eso, pues todos hemos escuchado las historias de gente al que le comen los personajes. Puede pasar, estás tanto tiempo... Bueno, a mí creo que me pasa a un nivel como más light, por así decirlo, pero mi personalidad siempre cambia con el personaje que voy haciendo un poco. En cosas muy pequeñas y un poco más como en el mood general de mi persona, creo, pero siempre te llevas un poco de ese personaje. Es muy importante saber soltarlo cuando te vas a tu casa. Puedes respirar. Por eso decía el encontrar algo que os ayude a desconectar. Un hobby, algo sano,
que os ayude a poder olvidaros del trabajo, poder desconectar un momento, liberar la cabeza, y eso yo creo que ayuda. Pero sí, hay veces que inevitablemente te puedes llevar el trabajo a casa, puede pasar. Sobre todo cuando tienes proyectos muy, muy largos. Yo me acuerdo el primer proyecto que hice este con Disney, que fue un año y medio, que al final yo iba, o sea, mi actitud, mi mood iba tal cual como iba el personaje. O sea, y yo ya hubo un momento que dije, vale, esto no puede ser así, basta, porque al final de la serie mi personaje se volvía medio emo. Y, sí, sí. Y al final yo estaba más cabreado con la vida. No está bien ni para ti ni para la gente que te rodea y de repente no sabe por qué. Entonces, eso, saber desconectar, saber dejar el trabajo en el trabajo y saber estar contigo en casa es muy clave. Pero puede pasar, no pasa nada, está bien, con tal de que no te cambie la personalidad por completo, está bien, yo creo. Vale, creo que ibas tú. ¿Ella estaba? Sí, ella estaba y luego tú. Yo quería preguntarte, bueno, ya te lo han preguntado un poco en el streaming, pero porque al final cuando te conviertes en un actor, así ya que has hecho más proyectos y tal, toda tu vida personal también cambia. Uh-huh. Entonces, ¿cómo has hecho para gestionar esas, de repente trabajar con actores que tú admirabas, cómo gestionas esa, mantener los pies en el suelo también y agradecer a toda la gente que sigue contigo y todo eso? Yo creo que agradecer a la gente que ha estado contigo siempre y que va a estar es una cosa que sale sola al final. Tus amigos son tus amigos, y si tú les das tu tiempo y ellos te dan el suyo, es como, ya está, ¿sabes? No pasa nada. Y luego con el tema de gente a la que admiras, pues ahora, por ejemplo, me he encontrado trabajando con Pedro Alonso, con Michelle Jenner, con Tristan Ulloa, que realmente son nombres que como que resuenan de que dices, ostras. Pero es que luego llegas al set y son gente normal que ha podido trabajar en lo que les gusta. Haces el payaso en set, estás tranquilo. Es gente, a mí me ha tocado ahora un equipo de gente en la banda, en la serie esta de Berlín. O sea, son todos maravillosos. Gente muy humilde, con muchísimas ganas de jugar, de divertirse. Son un amor, la verdad, y lo estamos disfrutando todos muchísimo. Entonces, pues bueno, simplemente si vas a conocer, si te va a tocar trabajar con alguien que de repente admiras mucho, que has visto en la televisión o lo que fuera, pues pensar que es gente que como vosotros empezó en un momento y luego tuvo una oportunidad y ha podido seguir la rueda y está ahora haciendo algo que les apasiona. Así que un poco eso. ¿No es tú? Sí. Sí. ¿Esta silla? Vale. Hola. Buenas, claro. Para la gente que hacemos teatro, el miedo escénico, uh-huh, porque yo cuando tengo que hacer una obra me cago viva, literal. Y los nervios y todo, o sea. El miedo escénico, vale. Creo que es algo que solo te puedes quitar a base de terapia de shock, un poco. Hay que echarle huevos, lo siento, estoy diciendo muchos tacos, lo siento. Pero hay que darle caña. O sea, al final va a estar todo bien. O sea, tú tienes que saber que va a estar todo bien, tienes que confiar en tus ensayos, en tu trabajo, en ti, y salir ahí, y es como, para mí el teatro es maravilloso. O sea, es como, es una sensación muy particular, es muy diferente a cualquier cosa que hagamos en ficción. El teatro tiene esa esencia particular, esa adrenalina, forma parte de ello. Entonces, trabaja, practica, confía en lo que has hecho y déjalo en manos de lo que creas, de la energía, de Dios, del universo, de lo que quieras. Y lánzate, porque si al final es lo que amas, va a salir. Y estamos aquí para pasarlo bien y divertirnos. Y el teatro es muy eso. Es muy eso. así que sí, eso. Creo que ibas tú. Y
luego él. Genial. Hola. Buenas. Dos preguntas. La primera, están más o menos relacionadas. El teatro y hacer una película en sí son dos cosas muy diferentes. Son iguales, pero diferentes. Uh-huh. Un ejemplo, en una película, si tú te equivocas, vuelves a hacer la escena. Uh-huh. Pero en el teatro tú lo ensayas y sales y haces la escena directamente. Uh-huh. No hay tiempo de me equivoqué, lo vuelvo a hacer. Cuando me pongo a mí de ejemplo, cuando hago una obra de teatro, hacerla y equivocarme es un miedo muy constante, uh-huh. porque sé que no la voy a poder repetir otra vez, y sobre todo como estoy haciendo obras para niños pequeños, uh-huh. si yo me equivoco, los niños se confunden. Entonces, la pregunta en sí es cómo controlarlo, manejarlo un poco. Creo que hay una cosa que para mí me resulta muy clave, que es, tú conoces el guión, el público no lo conoce. Eso es clave, a saco. En plan... Y siempre existe el improvisar en teatro, ¿sabes? Que siempre acaba siendo muy divertido y acaba saliendo bien. Mira, por ejemplo, en Embrague, hicimos, como, creo que yo hice 30 funciones o así. Creo que hice una en la que no me trabé. Una. 30. O sea, al final no pasa nada. El público también entiende que somos actores, que estamos trabajando. Esas cosas se perdonan. Tú tienes que ir relajado y simplemente pues eso, confiar en que van a salir las cosas como tienen que salir. Si tienes un blancazo, que puede pasar, le ha pasado a gente tener un blancazo en el escenario, pues ya están tus compañeros para ayudarte y para salvar el día y ya está. Y igual que tú estás ahí para salvarle el día a tus compañeros si se equivocan, obviamente. Entonces, yo creo que es un poco, pues eso, el tema de confiar y de seguir para adelante. Si te equivocas, no pasa nada. Es una cosa que puede pasar. O sea, no hay que tenerle un miedo terrible, porque si pasa no es el fin del mundo. Y habrá más funciones y habrá más oportunidades de hacerlo y ya está. O sea, no hay que tampoco machacarse muchísimo con... Es un miedo muy heavy, o sea, yo también lo tengo y aún así me da nervios siempre que salgo a escena porque es algo potente, sales y como tú dices, no te puedes equivocar, pero sí puedes. O sea, ¿quién te dice que no puedas? A veces no es ilegal. Así que, vale, eso. La otra era, por lo menos, cuando tú haces una obra de teatro, a lo mejor te dan un papel que no tiene nada en relación con tu edad o contigo en sí, más que todo con tu edad, porque cuando son obras para niños tienes que hacer, por lo menos, el principito, ya estoy haciendo. Soy el principito, tengo que ponerme en una edad de 8 años. Uh-huh. Cambiar a ese niño pequeño que insiste, que es como, que no tiene nada en relación a ti, no sabes cómo te metes en el personaje para hacer tan drástico el cambio. Pues lo que os he dicho antes, jugar y divertirse. Un poco. O sea, estás haciendo un niño de 8 años, ¿sabes? O sea, has visto niños de 8 años por la calle, ¿sabes? Tienes hermanos, pues ahí lo tienes, ¿sabes? Entra el trabajo de pues, ponerse a imitar, ponerse a jugar. Y es que no existe otra forma, hay que hacer un poco el payaso. Y es súper divertido. O sea, poder hacer... Ahora, no sé si habéis visto Avatar, la segunda, pero Sigourney Weaver... es una actriz que a mí me flipa, es la actriz de Alien, el octavo pasajero, sí, tal cual. Ha hecho de una adolescente y es una mujer hecha y derecha, ¿sabes? Y ha hecho de una adolescente, ha podido prepararlo y hacerlo como ella ha querido, y si veis los vídeos del backstage, cómo se comporta ella, como la sonrisa, esa forma de comportarse como una adolescente, está jugando, pero a saco, se lo está pasando pipa. Entonces yo creo que es un poco eso. El saber cómo fluir con algo que te saca de que es muy diferente a ti, porque bueno, al final actuamos para eso, para meternos en pieles que no se parecen nada a nosotros, y eso es lo maravilloso, así que eso. Ahora creo que va bien. Yes. Lo primero, antes que nada, no me quedo con ello. Me encantan tus zapatillas. ¡Oh, gracias, tío! Además, llevo calcetines también de Tim Burton, que fui... sí, gracias. Por ejemplo, cuando hacías, ¿había alguna dificultad extra a la hora del diálogo al ser de otra época? Sí. Sí, la había. Hablar de usted es raro al principio. Es una cosa diferente. Las palabras es un poco... Me acuerdo un día que me tocó decir equilicua.
que es una expresión que nuestra generación ya la ha perdido. Sí que la he escuchado, pero de adultos. Y de repente digo, ¿cómo digo equilicua de forma natural? ¿Qué hago con mi vida? Pues es un poco... volvemos a... Estaba compartiendo escena con Jonah y con David Muro. Y eso sí que son unos... se lo pasan pipa. Ellos sí que se lo pasan bien, pero vamos, además ya tenía mucha confianza porque llevaban muchos años, se lo pasaban fenomenal. Y al final pues yo me metí un poco pues en ese rollo que tenían ellos y hacía el payaso, me divertía. Es un poco eso, pero sí, hubo una dificultad extra del texto y me llevaba un poco más a aprenderlo, pero en cuanto ruedas con ello ya va saliendo solo y empiezas a hablar de usted en tu vida normal y esas cosas. Así que sí. Ah, pregunta de streaming. Vamos al streaming. Bueno. Eso está bien. Bueno, está mis padres bien. Volvemos conectados. Al streaming. Alejandra /000 te pregunta, ¿cómo conseguiste tener repre? ¿Fue difícil? Claro, para los que estáis en el streaming no lo veis, pero su repre está aquí. Sí, aquí. No sé si a lo mejor él quiere contestar. Con José llevamos ya unos cuantos años. Ya llevamos tiempo. Y todo empezó porque yo estaba en una escuela de teatro musical que se llama Hanna, que me ha enseñado muchísimo, la verdad. A la hora de presencia en el escenario y tal, creo que fue muy, muy, muy clave. Trabajábamos mucho, hacíamos microconciertos siempre y esas cosas, y creo que la gente que salimos de Hanna tenemos como muy ese poder encima del escenario. Y pues un día me llamó Javi, que es el director, y me dice, oye, hay un repre que está buscando gente para un proyecto de Paco Arango, que fue el primer casting que hice, que lo hice con Sara Jiménez, me acuerdo. Y me dice, está buscando gente, ¿estarías interesado en hacer el casting? Y yo, pues claro que sí, ¿sabes? Entonces fue una cosa un poco que llegó a mí gracias a la escuela y que, bueno, hasta el día de hoy seguimos trabajando mano a mano. Y nada, esa fue la forma de la que empecé a trabajar con José. O sea, a veces está en el sitio correcto, en el momento indicado. Sí, sí, tal cual. Y al final... No necesitas un representante al principio para empezar a moverte. A esto también me refería con ser un culo inquieto. El repre es una figura, pero hay actores que, aún así, con una carrera no tienen representante porque han sido ellos que se lo han buscado y, o sea, yo me lo guiso, yo me lo como, ¿sabes? Entonces, no penséis que, pues no tengo repre, no puedo hacer nada. No, tampoco es así. Hay formas de conseguir castings y, por ejemplo, tengo una amiga que ahora pues una amiga de su madre quiere empezar a meterse en el mundillo de la representación y le ha dicho, oye, ¿te molaría que te representara? Y ella ha dicho, pues venga, vale, vamos a probar juntas, ¿sabes? O sea, no es... Mi madre, por ejemplo, me ha ayudado también mucho con este tema, me acompaña muchísimo en todo. Ella al principio en los castings me llevaba siempre, lo hacía todo de su mano y también es muy guay apoyarse en algún miembro de la familia, en algún amigo cercano que tengáis que a lo mejor puede querer ayudaros con esto desde el otro lado, lo que sea, hay opciones, así que... Pues ya sabes, Alejandra. Seguimos con las personas que están con nosotros por streaming y el Fatalista Feliz te pregunta, ¿qué serie de televisión te ha flipado últimamente y por qué? ¿Qué serie de televisión me ha flipado últimamente y por qué? Pues mira, yo no suelo verme series de seguido, porque no, al final siempre paro en algún capítulo. Pero el otro día me vi la primera temporada de White Lotus. Yo me la he terminado ahora. Creo que está ahora como muy... Es que me ha encantado. Me la vi de seguido. Además, me acuerdo que era el día 2, no, el día 1 de enero. Yo había tenido una fiesta de Año Nuevo, me había dormido súper tarde, había dormido como 3 horas, había tenido una comida familiar, no estaba preparado. Y de repente me senté en el sofá a cenar y a...
y a ver una serie y me la vi completa. O sea, sí, 6 horas me tiré sentado en el sofá viendo la serie y no podía parar, no podía. Yo decía, ya ves, venga, va, siguiente. Pero sí, creo que... Ah, y bueno, y han sacado el primer episodio de The Last of Us, que es mi videojuego favorito. Y si no lo habéis visto, está en HBO, es maravilloso. Tenemos a Bella Ramsey y a este otro hombre, cuyo nombre se me ha olvidado ahora mismo. Pedro Pascal. Así que, nada, eso yo creo que últimamente, eso. Qué guay. Sí. De bueno, pues ya tenéis series para ver. Pues la segunda dicen que está mejor. Sí, me han dicho. ¿Quiénes fueron y quiénes son hoy tus referentes de actuación? ¿Quiénes fueron y quiénes son? Mucha gente. Sigourney Weaver me encanta desde siempre. Alien es mi película favorita de la vida. Entonces ella siempre ha sido como muy referente. Robert De Niro, obviamente, bueno. Los grandes, Joaquín Phoenix, Leonardo DiCaprio. Yéndome a directores, Tarantino me vuelve loco, me encanta todas las películas de Tarantino. Y siempre su forma de escribir y los papeles siempre me han sido como un referente para mí. Sí. Sí, el otro día también me preguntaron, ¿quién es tu actor favorito? Y empecé, pues este. Te he preguntado uno. Pues sí, eso, yo creo que diría esos. Y Meryl Streep, bueno, maravilloso. Obviamente, siempre. Los grandes. Alguien tenía alguna pregunta más por aquí, si no sigo con el streaming, están on fire. Aquí hay una pregunta, aquí delante. Es que no me sé vuestros nombres, entonces en plan... Vale, a mí lo que me da mucha cosa, o sea, llevo 2 meses en Madrid y pues he dicho, pues como tú dices, ser un culo inquieto y moverte, ¿no? Uh-huh. Pero me da cosa mezclar el teatro y el cine, porque al final son cosas como muy diferentes. Uh-huh. Y me da cosa, pues, empezar con teatro y pues hay como que exagerar las emociones, ¿no? Que te escucha todo el público y luego tienes una cámara aquí y tienes como que minimizar los gestos y tal. Entonces, no sé. Son cosas completamente diferentes, las puedes juntar perfectamente. Tienes que cambiar el chip, lo único, un poco, porque sí que es muy diferente. Pero yo no tendría miedo de empezar con teatro o empezar con cine. Yo he hecho pues esos 7 años de teatro hasta que empecé en ficción y no hay problema. O sea, si te dicen, si tienes que bajar, ya te lo dirán. En plan, baja, porque estás aquí y necesito estar aquí. Pero bueno, es eso, es ver pelis, ver series, ver cómo también cómo lo que hace la gente, ir al teatro, ver lo que hace la gente, tener referentes e imitar, eso, un poco. Son cosas muy diferentes, pero pueden ir de la mano perfectamente. Vale, seguimos en streaming, pasa por Ángela. Está en fire, ¿eh? A ver, Carolina González te pregunta, ¿cuál es la lección más valiosa que te han enseñado en tu carrera? Wow. Madre mía, ¿cuál es la lección más valiosa que me han enseñado en mi carrera? Pues muchas. La verdad es que no sé, es una pregunta muy... No sé qué responder. Yo creo que una de las lecciones más valiosas me la he llevado un poco por mí. Sí. Pero es algo que he aprendido yo porque me he dado cuenta de que no puedo ser así, que es el tema de la validación. Durante mucho tiempo en los proyectos necesitaba ir al director, ir a alguien y preguntarle, ¿qué tal? Y si no me decían, genial, maravilloso, increíble, has sido de Oscar, yo me rayaba muchísimo, me comía un montón la cabeza y decía, pues, ¿será que es total? Necesitaba esa validación externa. Y poco a poco me he ido dando cuenta, por ejemplo, con gente que trabaja en cámara o cualquier otra persona en set, no le están constantemente dando palmaditas en la espalda, porque están haciendo su trabajo y ellos confían en su trabajo y saben lo que están haciendo y se dejan fluir con eso. Entonces,
yo es un ejercicio que aún así, hoy en día, siempre, ahora ha ido para abajo y ahora simplemente es como, ok, ok, vale, ¿sabes? Guay. Y con eso me contento, pero eso que os decía, hay que confiar en vuestro curro. Porque para algo os lo habéis preparado, por algo estáis ahí, si estáis ahí. Fluir con eso, o sea, confiar en vuestro trabajo. Si necesitan algo diferente, no van a dar la toma por buena. Siempre hay gente que está chequeando todo. Está bien, estáis en buenas manos. Hacer lo que sabéis hacer y tirar para adelante. Yo diría eso. Genial, Carolina, confía. Buen consejo. Mira, también nos envían preguntas desde Instagram. Vale. Y Santi Xavier te pregunta, ¿crees que como actor es necesario ir a Madrid para optar a más castings? Él vive en Barcelona y siente que a veces la ciudad es muy limitante. Vale, yo he trabajado un montón en Barcelona. O sea, también hay muchísimo mundillo en Barcelona, me parece que también está muy bien. Ya con el self-tape también. Sí, hay tema. Ahora con el tema del self-tape y demás es como muy fácil poder enviar material a cualquier parte. Pero, pues sí, en Madrid hay mucho movimiento. No nos lo vamos a negar. Hay mucho movimiento y hay muchas cosas. Si quieres venir a Madrid para probar y puedes, venid a Madrid. Aquí os esperamos. Pero si no, no creo que sea una cosa 100% necesaria. Bueno, siempre está aquello de moverse a la capital en cualquier parte, ¿no? Pues la gente de Estados Unidos que se va a Los Ángeles, tal. Es guay, pero al final, no sé. O sea, me parece que sí y me parece que no, las dos cosas un poco. Puedes hacer trabajo desde donde estés, puedes tener oportunidades desde donde estés. Venir a Madrid, conocer un mundo, aquí en Madrid es una ciudad que está llena de gente que le gusta el arte y que le gusta el tema de la ficción y la actuación. Rodearte de gente que le gusta lo mismo que a ti siempre es un plus para mí. Siempre puedes compartir, aprender, enseñar, todo. Entonces, pues me parece una buena opción si os apetece. Si no os apetece, darle caña desde donde estéis y ver dónde os lleva eso. Un poco. Santi. Vente a Madrid, vente a Match. Aquí en Match te van a tratar muy bien. Antes he escuchado que te han preguntado lo de los personajes. Espérate porque es que mi pregunta es al contrario, ¿vale? Vale. Cuando tú tienes un personaje, ¿qué cosas de ese personaje, de tu personalidad, dices, ostras, es que esto en realidad yo soy un poco así, ¿sabes? Como, ¿qué porcentaje de tu personalidad ves reflejado en personajes? O si lo ves o no lo ves. Depende mucho. Depende bastante del personaje, porque hay personajes que pues, bueno, se van a parecer mucho a ti. Yo, por ejemplo, cuando hice el personaje de Manuel en la primera serie que hice con Disney, de repente yo veía muchas cosas que decía, es que soy muy yo, ¿sabes? Hay muchas cosas en las que me siento relacionado con este personaje y luego te llegan personajes como Ares, Hidalgo, como en A Través de mi Ventana, que digo, este tío, ¿qué le pasa? Pero luego empatizas siempre, hay que empatizar siempre con tu personaje, nunca juzgarlo. Y acabas encontrando las cosas de ti que te sirven y pues como todo lo que estaba diciendo, las cosas que os sirvan, ok, las cosas que no, pues pasan. Entonces en vuestra personalidad pues siempre va a haber alguna cosa que os sirva, siempre va a haber algo que podáis coger, a veces no habrá nada y tendréis que hacer un personaje que si os toca hacer pues, un psicópata, no sé si alguno es un psicópata, pero si os toca hacer un personaje muy diferente pues obviamente pues, no os vais a centrar en vosotros, pero siempre hay algo que podéis coger y está fenomenal apoyarse en algo que tenéis vosotros, eso que siempre dicen, ah, pues hay que hacer el personaje completamente diferente. No, también está guay apoyarse en un personaje si de repente veis que se parece mucho a vosotros. Está fenomenal, ¿sabes? Es la historia de ese personaje, es lo que le prestáis un poco más de vosotros y ya está. Así que, nada, eso. Bueno, vamos a dejar lugar a una última pregunta y quien quiera hacerla, ¿te lo escribo? Chan, chan, chan. ¿Ana?
Yo estoy bien. Qué bien. No quiero cerrar, vale. No, luego cerraré, en plan, digo adiós, pero... Vico Van te hace una pregunta que yo creo que has contestado un poco, entonces yo le voy a dar un giro. Venga, maravilloso. Entonces él dice que qué cosas tienes que hacer para impulsar tu carrera como actor, ¿no? Y hace referencia al material y las redes sociales. Pues también, yo creo que sería interesante también que nos hablaras un poco de cómo influyen las redes sociales. Vale. ¿Te han afectado a ti a lo largo de tu carrera como actor, cuando has conocido, y cómo las utilizas ahora? Vale. Por desgracia, vivimos en un momento en el que parece que hay que tener un montón de seguidores para trabajar. A veces. No siempre es el caso. Hay gente que sigue confiando y votando por gente nueva, por talentos que están naciendo, y eso es maravilloso, me parece muy guay. Tema redes sociales, yo soy una persona que no les doy nada de bola. Debería darles un poco más, la verdad, me cuesta, lo intento, lo utilizo para compartir mi trabajo, pero al final es una cosa que... Es que bueno, con las redes sociales hay mucha gente que te está siguiendo ahí, que te sigue porque le gusta tu trabajo. Entonces hay que darles ese material de vez en cuando, y yo se peco mucho en no dar demasiado, y siempre es una cosa que tengo en la parte de atrás de la cabeza, como tienes que subir algo, sube algo, sube algo, y luego siempre lo pienso y digo, vale, voy a subir esto, y no lo subo. Pero sí, bueno, creo que por desgracia estamos en un momento en el que los seguidores cuentan para algunas cosas, pero lo que os digo, si no es vuestro fuerte, si no tenéis miles de seguidores en Instagram, da igual, porque siempre va a haber gente que confíe en esas caras nuevas, que confíe en el talento por el talento, y ya está. Yo me apoyaría en eso. Que sí, que puede que os dé alguna oportunidad, pero también vosotros os vais, con vuestro trabajo y vuestra perseverancia y vuestro arte, vais a daros todas las oportunidades que necesitáis. Así que eso. Genial, pues vamos a terminar ya con las preguntas. A la gente del streaming, muchas gracias por participar. Sí, y nada, eso, que muchísimas gracias a todos por haber venido. Gracias a ti, Julio, ha estado muy guay. Y nada, que... Fin. Estoy respirando después de una hora. Pues nada, muchas gracias.